no sé qué le pasa a la agencia que me mandó a este lugar. Solamente hice un curso de redacción. Me mandan con poca data, con este micrófono. Estamos en el live. Hola, buenas noches. Estamos en esta fiesta de unos realizadores audiovisuales que se llaman Creativos Seriales y están por lanzar una serie web. ¿Quién me puede contar algo? Bueno, Nuria la serie es... como yo se llama. ¿Coincidencia? Nuria la serie es una comedia sobre una chica que le va mal en el amor, en el trabajo, se anota en una agencia de empleos temporales y bueno, va rotando entre las citas, los trabajos. Sí, me suena bastante familiar lo que contás. Lo que siempre se mantiene es el staff de los amigos y los lugares donde justamente se juntan a charlar. Sí, yo también soy muy pegote con mis amigos, les mando un saludo. Bueno, la característica principal que tiene es que vamos cambiando un montón con el tema de las locaciones, de los vestuarios, o sea, todo el tiempo tenemos cosas nuevas en cada capítulo. Y eso es lo desafiante también de este emprendimiento. Qué bueno, la verdad que ya estoy ansiosa por verle y que salga. Bueno, genial. Nosotros también y por eso le pedimos al público que colabore con nosotros. Bueno, justamente si querés que Nuria la serie vea la luz, te pedimos que colabores y para que ya la vayan conociendo un poco más trajimos un material para que lo puedan observar. Qué bueno, se vinieron preparados. Acá me confirman que sí, que tenemos el material, así que vamos. Algo andaba mal. Era cuestión de acostumbrarme al fracaso, una y otra vez. A la mediocridad, la quietud, el sinsabor, el vacío, al desprecio del otro. Algo tenía que hacer. Esa noche los junté a los chicos. Tomé coraje y les conté que renuncié. Creo que esta vez no me voy a equivocar. ¿O sí? No sé. Bueno, capaz no me equivoco. Bueno, como sea. Esto es Nuria. ¿Te sumás?